Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un program, programa más de Networking Launch. Lucía, muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Edgar, como siempre, un verdadero placer verte todos los martes. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a este su gran programa. Tenemos algo bien padre preparado para todos nuestros amigos el día de hoy. Una semana más, la segunda semana de febrero, ya qué rápido se nos está yendo el, el año, Lucía. Oye, sí, y la verdad es que además también después de todo este movimiento de tierra que hubo el fin de semana... Hijo. Eh, fue una semana además muy movida. Así es. Este, hay, hay muchos eventos. Pero déjame decirte, Edgar, que eh, hoy en el estudio nos acompaña Clemente González. Así es. Y la verdad es que estoy fascinada con su visita porque nos va a hablar de, bueno, de su libro y de muchas cosas, pero está bojeando su libro y está padrísimo. Trae ¿Sí? este Definitivo. está enfocado para microempresarios. Así es que, amigos, de verdad. Quédense con nosotros porque va a ser una entrevista súper interesante y súper amena. Hablando de, de networking, ¿no? O sea, es, es importante también que nuestra audiencia sepa que también en el, en el previo al programa, pues también se logran hacer conexiones. No todos nuestros invitados son conocidos de los dos y pues evidentemente aquí también salen oportunidades de negocio y seguramente con la visita de nuestro invitado del día de hoy, Clemente, un buen amigo y colega eh, de, de apoyo a pymes, pues seguramente saldrá muy buenas oportunidades. Este, estoy segura que sí, la verdad es que tuve oportunidad de trabajar con, eh, de trabajar con él, eso quisiera yo, de eh, platicar con él antes de, de iniciar el programa y bueno, súper ameno, eh, este, estuvimos platicando de su libro, de lo que él hace, lo que yo hago y bueno, ya agendamos por lo pronto vernos este, un día después del programa porque efectivamente, como bien dices, toda oportunidad de contacto es una oportunidad de hacer redes. Así es, y bueno, yo también eh, tocando el tema de los sismos, definitivamente ya estamos como como muy sensibles después de lo que pasó en septiembre, que sí. hace mucho que no había tanta tragedia, y regresando también al tema del trabajo en red, pues resulta que con estas a, alarmas sísmicas que afortunadamente no tuvieron consecuencia mayor, también se reactivan las redes que tú sabes que activamos en, uh -huh. en septiembre, que construimos una una, una red importante a la hora de trabajar en un centro de acopio allá en Ciudad Satélite. Y pues bueno, este tipo de acontecimientos también nos dan oportunidades para reactivar relaciones contactar personas y saber que seguimos ahí dispuestos para apoyar también con trabajo en red, pero desde el punto de vista social y asistencial. Está buenísimo que lo hayas retomado. Y fíjate que otra cosa que me parece buenísima el día de hoy es eh, esto que veníamos platicando ahorita que veníamos camino al canal y que me decías del tema de que nos vas a compartir el día de hoy en la voz del experto cómo hacer un millón a través del networking. Así es que amigos... Queremos saber cómo hacer un millón a través del networking. Aquellos que están muy centrados, ahorita dije del networking asistencialista o de apoyo, Ajá. pero aquellos que están muy enfocados en el networking de negocios, los miembros de BNI en particular, pues creo que les interesaría mucho el tema del día de hoy, no se despeguen, porque si quieren saber cómo llegar a sus objetivos o a esos sueños de generar millones y millones, definitivamente con el networking se puede lograr. Y hoy vamos a presentar el caso de una persona que lo hizo realidad y que además desarrolló un método que podemos seguir nosotros aplicándonos, sobre todo para entonces generar millones, no uno, sino millones de pesos, incluso de dólares, a través del trabajo en red. Está buenísimo. Y por supuesto en nuestra sección La Crema y Nota. Tenemos cualquier cantidad de eventos esta semana. Esta semana sí estuvo llenísima de eventos y una más te veía en las redes y en las fotos y demás. Así es que, bueno, quieren saber a qué eventos asistió Edgar. También quieren eh, conocer un poco más acerca de la Conferencia Nacional de BNI que es en mayo. Pues quédense con nosotros. Esto solo es un corte y, y volvemos. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Networking Launch. Estamos en Twitter como NTWK Launch. Y eh, bueno, en nuestro mail networkinglaunch.com. Recuerden que lo digo como se escribe para que lo tengan correcto y no se escriban. Así es que vamos a un corte, ¿te parece bien, Edgar? Y sí, volvemos. No se despeguen. Rosa Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, bienvenidos de regreso a su programa Networking Launch todos los martes a la una de la tarde. Y bueno, el día de hoy, como, como ocasión especial, porque verdaderamente me da mucho gusto que esté con nosotros aquí el día de hoy, Clemente, Clemente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer. Lucía, te presento a Clemente. Clemente, aunque ya, bienvenido. Eh, ya, agradezco. A ya platicaron y ya seguramente habrá mucho que dar seguimiento después de, eh, de el este programa del día de hoy. Porque pues tienen orientaciones similares y además como siempre regresando a los puntos de interés común vamos descubriendo que tenemos cosas eh, en común. En común. Lucía es. y yo ya sabíamos que teníamos el ITAM en común. Y Clemente también estudió en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, entonces. Simple y sencillamente, las redes están ahí, solo hay que activarlas. Así es. Clemente, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un placer que me hayan invitado y, sobre todo, para sumarme a este movimiento que ustedes tienen de networking y en apoyo a los pequeños empresarios. Estoy Fíjate con... que este a mí, a mí también me da mucho gusto conocerte y recibirte, así es que estaba leyendo aquí y déjame compartir con nuestra audiencia un poco de ti. Eh, Clemente obtuvo grado de maestro en administración en la Universidad de las Américas, diplomado en finanzas corporativas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y licenciatura en administración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y dice aquí que eres experto en el financiamiento para micro, pequeña y mediana empresa y me parece que justo esa es tu área de expertise, la microempresa. Si sí, ese es el área de expertise, claro que sí, fíjate Lucía, porque es una, un segmento donde se concentra el 65% de la población económicamente activa y está alejada de la mano del conocimiento administrativo y de negocios y fracasan con frecuencia, me da tristeza. Es uno de los sí. temas que a mí también me apasiona y me acerca mucho a Clemente. Yo también como profesional siento una empatía muy, muy fuerte por las pequeñas y medianas empresas, porque definitivamente siento que no hay, no hay competitividad por la falta de equidad y de igualdad entre, entre empresarios. ¿no? O sea, no es lo mismo. Eh, un mediano y un gran empresario y los recursos que tienen disponibles a un emprendedor, a un pequeño empresario. Y me fascina, me encanta el esfuerzo que lleva ya eh, emprendiendo y dedicando Clemente en tratar de empatar. Va a ser difícil, si no imposible, empatar, pero por lo menos mejorar las condiciones para que los esfuerzos y las inversiones de un emprendedor o de un pequeño empresario tengan... Eh, o vean la luz uh -huh. de, del, del túnel, ¿no? Sí, es muy importante porque los errores que cometen en la operación del negocio, como bien apuntabas en el previo, decía... Eh, son muy básicos, son cosas como mezclar el dinero de la casa con el dinero del negocio, como no registrar las operaciones. Entonces, día a día, por ejemplo, tiene una tiendita, la señora la atiende, el marido es taxista, llega en la noche el marido y le dice: Vieja, vámonos a cenar, tráete el pan bimbo, el jamón y las chelas. Hay un gansito. Y no lo anotan. Y con el paso del tiempo prácticamente se están cenando su negocio, ¿no? Claro, o sea, claro. Es una realidad. O sea, deja tú la planeación estratégica, no, deja tú claro, los Claro, o es necesito o sea, ir a comprar y tomo de la caja, voy, compro, ¿no? Y luego no sabes qué entró, de qué era, en qué gastaste. Llega la hija que está en primero de secundaria, mami, mami, me encargaron una regla T y unas hojas de cartulina. Y tres cosas, abre la caja, lo saca y se los da. Claro. Y entonces cuando llega el de Danone, pues no tiene para pagar. Y entonces son problemas de la vida cotidiana. Y la idea en este libro de Viva la Microempresa es uh -huh. transmitirles de manera práctica cómo administrar esas pequeñas cosas del control de inventarios, que es muy simple para los que vamos a la escuela, pero ellos son eh, empresarios porque se aventaron a la vida. Claro, porque alguien les dijo que podían vivir con eso. ¿no? Y ya, así es. Oye, está buenísimo. ¿Y ¿Cómo, cómo nace y cómo surge la idea de este libro? Porque... Eh, Está muy didáctico. Bueno, a mí, como me gusta dar clases y doy clases desde hace mucho, todo el tema pedagógico y de dibujitos y de formatos y de cosas me encanta. Y justo me encuentro con eso en tu libro. ¿Cómo surge la idea o cómo nace este, este libro? Este libro nace a raíz de un programa que tenía la Secretaría de Economía, la, la abuelita del INADEM. Todavía no existía eso. Les hablo del 2006 y donde le da un apoyo a fondo perdido a los microempresarios a cambio de los documentos básicos su suwif y comprobante de domicilio eh, me acerco a, a ofrecer el programa y me rechazaban entonces eh, decía pero cómo puede ser que gente que necesite esta cantidad lo rechace y voy entendiendo que pues están es un sector muy vulnerable a todas las cosas que suceden en la calle diariamente ¿no? entonces están como escamados y de ahí que dije bueno pero hay que ayudarlos de cualquier manera y surge con un contenido de apoyo social el hacerlo, y como es gente que prácticamente no lee, es gente que, bueno, hay que ponerle monitos para cuando menos se acuerde de la imagen, de que lo que quiere decir, eh, registra tus movimientos, cuida tu dinero, eh, limpia, bueno, tengo una imagen muy clara que llegabas tú por un refresco y estaba un recipiente de esos grandotes como de lámina con agua que si metías la mano te salía como con pirañas, ¿no? Y no tenía ni siquiera una, un trapo para limpiar el, el envase. Y entonces estaba el mostrador con el vidrio roto, con una cinta canela y eh, las, las, todas las, las, las botanas llenas de polvo. Y decía yo, ¿qué es esto? Entonces, hay que enseñarles desde esas cosas. Claro. O sea, se trata, este proyecto del de, libro de, de Viva la Microempresa, se trata de hacer digerible... ¿Conceptos de administración básicos e incluso avanzados? No, solamente básicos, pero lo tocas de manera muy acertada, Edgar. Eh, la, el ejemplo que yo les doy es de que un negocio está sobre un banco de tres patas. Una pata son las ventas, otra la administración y otra las finanzas. Cualquiera de estas tres patas falsea, se mueve el banco y se cae el negocio. Okay. Ese es el concepto. Entonces, el libro tiene tres capítulos. Ventas para microempresas. Administración para microempresas y finanzas para microempresas. ¿Por qué hago el énfasis? Porque los problemas de una microempresa son muy diferentes a las de una pequeña empresa. Quiero recordar brevemente una clasificación que se maneja en nuestro medio desde un punto de vista laboral. La micro es de una a 10 personas, la pequeña de 11 a 50. Y si ustedes ven que alguien que trabaja y apenas tiene un ayudante, en que ya son 25. Son dos mundos diferentes. Claro. Alguien ya necesita un sistemita de apoyo, una facturación de esas que están en boga y cositas que ya son necesarias. Ya tiene un vendedor, un ayudante, ya tiene un contador externo. Y la mujer empresaria, que mis respetos porque le pone el pecho a las balas del negocio, sacan a los hijos, tienen la casa en orden, hacen todo y además produce el negocio. ¿no? Sí. Entonces es muy loable todo el esfuerzo que hacen. Y cuando no les daba, decía yo. Mujer, pero es que súmale lo que es el costo que le imputaste al producto para ir a la Merced a traer los productos. Súmale lo del taxi. Súmale el tiempo que, no, que, que mantuviste cerrada la tienda, porque lo compraste a 10, llegas y lo vendes a 10, pues de dónde? Claro. Desde esas cosas hay que enseñar. Qué impresión. Yo sí quiero hacerte un reconocimiento, Clemente, porque Gracias. públicamente lo he dicho, yo también soy consultor para pymes y como tú sabes, mi, mi, mi servicio también tiene que ver con apoyar a ser más accesibles o más disponibles conceptos de alta especialidad. Pero yo siempre he dicho que lo mío va un paso después. ¿no? Gracias a que conocí a Clemente, he entendido esa parte. Uno de, las, de los argumentos que yo utilizo mucho... Eh, para diferenciar o para más bien describir el mercado de los consultores de pymes, que critico mucho, es que producen Frankensteins. La mayoría de los consultores en pymes están, están haciendo un servicio fraudulento y perdón por, por ser tan estricto, porque no garantizan rentabilidad. Una pyme necesita que aquellas inversiones que hagan estén 100% enfocados en ellos, en sus características, pero que además esa inversión tenga una garantía superior al 100% de retorno de inversión para poder después invertir en otro servicio que también le es indispensable. En cambio, los consultores pymes que encontramos hoy en día, lo único que tratan de hacer es meter en una licuadora, ¿no? O más bien, como yo le llamo Frankenstein porque le quitan las orejas, le quitan el pelo, le quitan el cuello, a una consultoría que está planeada para medianas y grandes empresas y solo para quitarle precio, le quitan elementos indispensables y así se lo venden a las pymes. Y desde mi punto de vista lo único que generan es frustración. Porque todos estos conceptos de alta especialidad administrativos o de mercadotecnia de publicidad están arraigados, están comprobados en empresas que tienen características completamente distintas a las pymes. Es que, por ejemplo, ahorita que tú hablas de mercadotecnia, una microempresa, su mercadotecnia número uno es poner un anuncio en papel su local, eh, no, ¿no? un anuncio de esos fosforescentes con plumón de afuera se, de la iglesia casas, el domingo ese es el paso casas uno. A domicilio. sí claro ese es el paso número uno cuál es el paso número dos bueno eh, platicarles a los demás lo que hacen porque ellos están atrás de su mostrador de manera pasiva, esperando a que alguien pase a comprar, ni siquiera sale ni pásele güerita, ¿no? Exacto. O sea, ni siquiera pásele hacen eso. Sin compromiso. Y ahora con la cuestión <laughs> de los teléfonos y las redes sociales, imagínate que entra alguien, me da una Coca, ¿eh? Ni siquiera buenos días, qué se le ofrece? Sí, una Coca, ¿eh? O sea, ¿qué es eso? Así somos, si ¿no? Tómenla, ahí están. Sí, no, o sea, y siguen chateando. Entonces, es una cosa increíble. Fíjate que ahorita que te estaba escuchando hablar y, y, y va de la mano de lo que decía Edgar, justo eh, es esta parte de decir, wow, qué padre que haya alguien que se enfoque en el microempresario, eh, de, diría nuestro expresidente, ¿no? En los changarros. Porque justamente cuando uno piensa la consultoría es para las grandes empresas, la consultoría ya tienes que estar, no, este esto no es para mí, este yo nada más tengo una tiendita o yo nada más tengo un taxi o yo nada más sin, sin pensar que justamente eh, es un negocio, o sea ingresan dinero con eso, de eso viven. Claro, y ahorita que tú llamas eh, a colación el tema de la consultoría. Eh, yo veo que este trabajo de microempresa con, analogando con los médicos yo soy pediatra sí exacto neonatólogo vámonos se acabó ya ahí no paso claro. entonces eh, la mezcla que tú mencionabas de que con tal de eh, vender le, le le ponen y le quitan es muy perniciosa porque confunden claro. confunden al empresario claro y además como dice Edgar es un producto completo elaborado para otro segmento que bueno, sin esa parte ni es ese producto ni este es el segmento. Entonces tenemos un problema de ubicación. ¿no? Fíjate que hay un, hay un libro con el que yo me siento muy identificado y muchos coaches de negocios, muchos asesores de negocios también de pymes. Y por ahí es donde yo creo que tiene mucho valor lo tuyo también. Y es eh, el famosísimo Michael Gerber con su, con su libro El mito del emprendedor. Mm. A mí me parece que lo tuyo es incluso antes. Eh, en el libro de, de sí. Michael Gerber, eh, hablamos mucho de esta frustración que genera el autoempleado, ¿no? uh -huh. el, el obrero, el trabajador, el especialista, el profesional, que tiene que trascender a ser el director de una empresa, ¿no? el administrador, director de una empresa, y que ahí es donde se pierden muchos negocios. Pues yo creo que a Michael Gerber le hace falta sentarse con Clemente para, para, <laughs> para, para, para lo ¿Vamos anterior. Vamos a ¿no? ¿No? Porque incluso es mucho antes. Sí. O sea, porque eh, Michael Gerber habla de, de el, empresarios el que son suya. profesionales sí. ya en lo que hacen. Aquí a veces ni siquiera eso. Ni siquiera sí. saben que son empresarios. Sí, quizá Exacto. Michael Gerber ya entra más al autoempleo, ¿no? Exacto. El que decidió emprender, el que ya tiene cierta experiencia o expertise en algún tema y pone su negocio de eso. Y ahora cómo lo estructura. Exacto. Pero yo también concuerdo que la micro es antes. Y estaba viendo también te dedicas a, a dar conferencias y capacitaciones. Sí, sí me gusta. Y, y vas a tener este evento, ¿no? El seminario. Acelera tu negocio y concreta tus sueños platícanos un poquito cómo surge qué es de qué bueno se trata. este tiene un enfoque nuevo desde mi perspectiva porque dicen que no hay nuevo nada bajo el sol sino la experiencia de quien lo vive ¿no? entonces cuál es la idea para mí el, 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 la mujer empresaria y el hombre empresario tienen problemas diferentes la mujer empresaria eh, somos como una moneda de dos caras la mujer y la empresaria pero qué mueve a la mujer? Sus hijos. Tienen un problema los hijos y pum, rebota en el negocio. Tiene un problema en el negocio le rebota como mujer. En cambio el hombre, su principal preocupación es el dinero, pero si tiene problemas de dinero le pegan en lo personal, y si le pegan en lo personal le pega en el negocio. Entonces este seminario enfoca las dos caras de la moneda. La parte del ser humano vemos administración del tiempo y plan de vida. Y la parte de negocio vemos finanzas, ventas y mercadotecnia. Entonces tenemos dos dedicadas al corazón y dos dedicadas al mundo del dinero. Okay. Ese enfoque es, por primera vez le, lo estamos poniendo en práctica, con objeto de, que, de reconocer que cuando de repente eh, hay dolores de cabeza, malestar estomacal, mal humor, cada día más trabajo y menos dinero, algo está pasando. <laughs> Es momento de hacer una reflexión, poner las cosas sobre la mesa en claro para poder dar el siguiente paso, que es, si ordeno mi vida, ordeno mi negocio. Y un gran porcentaje de los problemas de los microempresarios es desorden en su vida. Entonces, cuando hay orden, el negocio prospera. O sea, este seminario va todavía un paso más atrás, ¿no? Sí. O sea, ya hablamos de Michael Gerber, claro, ya, ya hablamos de los microempresarios, conviva la microempresa, y ahora vamos a la parte personal sí. para estar bien en la parte empresarial. Imagínate que sales tú en la mañana a, a comprar lo que va, la señora sale al mercado a comprar lo que va a servir en la cocina económica que abre a la una de la tarde. Y sale pensando que mandó al niño a la escuela con calentura. Pues la salsa no le va a salir picosa, nadie se la va a poder comer. La carne va a estar dura. O sea, ¿por qué va a estar pensando en el hijo? Claro. ¿Me explicó? Entonces, bueno. eso es una realidad. Porque ella no tiene una estructura en el negocio que soporte sus acciones cuando ella está fuera del negocio. Ella es claro. todo. Ella es todo el negocio, así es. Sí, definitivo. Y me, me parece otra vez brillante el, el lado humano, ¿no? O sea, muchos consultores nos enfocamos en la productividad. Y muchos también ignoramos o dejamos de lado y prácticamente tenemos que ser insensibles a lo que está pasando en el plano personal del de empresario, porque al final de cuentas los números son los que nos van a decir la verdad. Y en realidad no es así, ¿no? Hay veces claro, que hay que, hay que poner también, y, y, y ju no justificar, pero ponderar el por qué la persona no se está desempeñando de la manera... Adecuada. lo veíamos con nuestro invitado de la semana pasada, ¿no? que eh, eran dentistas y nos decían que la productividad en las empresas muchas veces tiene que ver con la salud bucal. ¿no? por ejemplo, tú lo estás enfocando más hacia la enfermedad de un hijo, pero si yo me siento mal si yo no estoy bien en mis dientes, no puedo estar generando pensamientos inapropiados, poco productivos, el resto de mi día. ¿No? eso me parece, me parece muy interesante, sí. la visión de este seminario. y cuéntanos cuándo es, cómo te contacta la gente para asistir. ¿Qué bien, es? Eh, es los cuatro primeros sábados del mes de marzo, iniciando el sábado 3 de marzo. son cuatro sábados. terminamos justo antes de semana santa. no se me preocupe. <laughs> justo es, para, de salir de para salir de vacaciones con todo el, el poder. Eh, es de 10 de la mañana a 2 de la tarde durante cuatro sábados okay. en el hotel eh, Parque Satélite, en Ciudad Satélite. ¿Y cómo te pueden contactar para inscribirse, para pedir informes? A través de en Facebook, viva la microempresa, está el botón de WhatsApp para que les pueda yo informar. Muy bien. Y por último, Clemente, tú también eh, tienes eh, un canal de YouTube, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo creen que se llama? Sí. No, nada, yo dije, viva Sí, claro, así se llama. Sí, está el, el canal. Eh, ya tenemos un año con él. Eh, ya tenemos más de 100 mil views del canal. La idea son tips de pequeños, eh, pequeños tips para negocios. Pequeños, cosas muy concretas. Hay uno que me gusta mucho. Una página web no es suficiente. ¿Por qué? Porque si no la estoy dando una conferencia en, en Tenancingo, el Estado de México. Entonces, eh, una página web no es suficiente si no la tienes ligada a tus redes sociales y si además no pagas advertising, ya sea con Facebook Ads o con Google AdWords. Y no te lo dicen. No, todos necesitamos una página, pero una página sin el apoyo de eh, las redes sociales o de publicidad pagada es como tirar una botella al mar. Okay. O sea, no te sirve y hay que decírselos. Porque la tecnología, si antes una pirámide era un triángulo equilátero en términos de tecnología, ahora es a la mitad se corta y se dispara una aguja. Los que están hasta arriba son las corporaciones. ¿Y dónde anda uno en redes sociales? ¿Y dónde anda uno invirtiendo en publicidad? Oye, Clemente, pues es muy interesante todo lo que, lo que nos estás contando. La gente ya sabe que tienes todo el 360 para, para que tengan acceso a la información. Sin embargo, como tiempo en tele como Lucía siempre nos lo dice, es muy, muy poco y muy cruel y tenemos que ir a un corte, pero te agradecemos mucho el haber estado aquí con nosotros y esperamos tenerte pronto, próximamente. Pues es un placer para mí que me hayan invitado y sobre todo poder dirigir un público tan, tan selecto y tan especial que han creado en sus 15 programas. No, pues Una felicitación. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y amigos, pues justamente esto solo es un corte y regresamos para conocer el tema de... ¿Cómo hacer un millón a través del networking? Por favor, quédense con nosotros, volvemos. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, pues estamos de regreso y muy contenta y entusiasmada por conocer el tema del día de hoy que nos hablará de cómo hacer un millón a través del de networking. Nos platicaba Edgar que nos va a contar el caso específico de una persona que lo logró. Esta persona es Michael Maher. Y, bueno, Edgar nos va a dar algunos tips y secretos. Yo lo que sé es que lo primero que hizo fue plantearse un objetivo, ¿cierto? Así es. Y entonces, cuéntanos un poquito la historia de Michael, cómo es que logró hacer un millón en, a través de... El networking? Bueno, yo tengo muy buenas noticias para ustedes. El, el, el comentario o el contenido del día de hoy es porque sé que muchos de ustedes están buscando generar mayor, mayores recursos a través del trabajo en red. Y este es un caso particular en donde conjugamos el trabajo en red superlativo ¿no? y además eh, la eficiencia o la lo benévolo que es BNI como un sistema generador de negocios. Esta persona, el día de hoy voy a hablarles de Michael Maher, un, eh, hoy es autor de un libro que se llama Los siete niveles de la comunicación, 7L, seven Levels of Communication, eh, y todo esto resulta después de convertirse en un gran caso de éxito de la organización que representamos BNI, pero... Es interesante cómo esta persona no ha generado un millón de dólares, sino ha generado mucho más que eso a lo largo de su membresía de BNI, simple y sencillamente eh, subrayando, como siempre les digo, la palabra trabajo. ¿no? Genial. Y, y eh, eh, me venías contando en el camino, ¿no? Detrás de las cámaras, ¿cuál fue el objetivo que se planteó y cómo lo hizo? Y bueno, después qué hizo para lograrlo. Lo primero que hizo esta persona, tomemos en cuenta que BNI o entrar a un capítulo de BNI es prácticamente un entorno en donde el objetivo es intercambiar referencias. ¿no? Entonces, él entra a un capítulo de BNI, a un grupo de empresarios, y se pone como objetivo que en los próximos años, o en el primer año, perdón, él iba a compartir, a compartir, él iba a dar mil referencias y él buscaba, tarde o temprano, recibir 500 referencias. Es muy importante hacer la acotación de que Michael Maher se dedicaba a eh, los eh, inmuebles, ¿no? Era un uh -huh. agente inmobiliario. Y bueno. En promedio, en BNI, los agentes inmobiliarios reciben entre 5 y 8 referencias al año. Entonces, Nada más quería 500. Nada más quería <laughs> 500. Entonces, efectivamente, en los primeros años, él llegó a recibir 250, 250 referencias en promedio en sus primeros años. Pero consistentemente, conforme fue preparando, ejecutando su modelo, su sistema, logró que en el octavo año de hacer networking eh, o trabajar en red eh, consciente y con un, con un plan y con una estructura, eh, él logró recibir más de 500 recomendaciones en un año. Más de 500 recomendaciones en un año. Estamos wow. hablando de más de 10 al mes. Claro. ¿Mm? ¿Y, ¿Y qué hizo para lograr eso? Bueno, él desarrolló este sistema en donde lo primero que hizo evidentemente es establecer una, eh, un objetivo, pero después trabajar sobre ese objetivo. Su estrategia es muy, muy curiosa y tienes que estar dispuesto a trabajar para conseguirlo. Lo primero es algo que le llamó... El amontonamiento o el montón de networking. Montón de networking. ¿no? Y me refiero a un montón cuando amontonamos muchas, muchas cosas. Un montón de libros, como apilar libros, o un montón de juguetes, un montón. O sea, hagámosle montón al networking. ¿Y en qué consiste el amontonamiento del networking? Pues se trata de que cuando tú perteneces a una red, en este caso, como un capítulo de BNI, amontona tu trabajo de red, eh, tu trabajo en red y las citas que tengas de networking antes de tu sesión, antes de tu, de tu eh, evento de networking y después de tu evento de networking. O sea, que sea un momento en donde todo ese día, antes y después de tu evento de networking o de tu sesión de trabajo, eh, amontones las citas. Esto te va a permitir que. Eh, en, en esos amontonamientos, o sea, que hagas citas consecutivas sin, sin espacio. Esto te va a permitir que tú puedas ser relevante y que incluso te des la oportunidad de, de presentar, presentar, a, uno presentar a uno con otro, a tus socios de referencias, a tus prospectos de cliente. ¿no? Y entonces, de esta manera, puede ser mucho más productivo y generar más recomendaciones porque tú estás siendo valioso para ellos. Mira, qué genial. Y además lo puedes hacer estratégicamente, ¿no? A quién citas y justo quién va a llegar para que se conozcan y se eh, presentarlos y ser Así el es. intermediario de ese contacto. ¿No? Es el, interesante. El, el siguiente elemento es algo también muy valioso que a veces no identificamos el potencial o el poder de llevarlo a cabo. Y se trata de activar el beneficio de jugar de local. ¿No? Pensemos mm -hmm. como en un partido, quién juega de local y quién juega de visitante, pues el local siempre se ha dicho que tiene una ventaja. Claro, lleva más porra. Exacto, lleva <laughs> más porra, a veces hasta los árbitros están a su favor. Y entonces la recomendación de Michael Maher es que identifiques un restaurante, identifiques un lugar, una cafetería, en donde tú puedas jugar de local, en donde... Todo este amontonamiento de networking lo lleves ahí mismo en ese lugar y que el personal del de lugar te conozca a tal grado que se van a convertir como en tu staff. Y ellos van a atender a tus invitados, van a atender a todas esas citas que amontonaste en ese mismo día. Y eso te va a dar una ventaja competitiva, te va a dar una ventaja sobre la persona con la que te estás reuniendo para sacar mayor provecho, mayor productividad y ser eh, inolvidable. Está buenísimo eso. ¿Sí? Y el tercer elemento, el tercer elemento nos habla de eh, elevar... Una filosofía de ganar dando, una filosofía de ser un aportador, un generador a un siguiente nivel. Nos habla de construir la generación de la generosidad, ¿no? La doble G o la G al cuadrado, generación de generosidad. Procura tener un grupo de personas a tu alrededor que estén completamente conscientes y dispuestas a llevar las cosas al siguiente nivel. ¿A qué me refiero con esto? Lo que siempre hemos hablado, una actitud de servicio, en donde la primera y única pregunta es: ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer yo por ti? ¿Qué puedo hacer yo por mi entorno? ¿Qué puedo hacer yo por el grupo? Y de esta manera generar una generación de generosidad que siempre están dispuestos a ver cómo soy productivo para el otro. No cómo soy productivo para mí, sino cómo soy productivo para el otro. Siguiendo estas tres claves básicas, uh -huh. este pequeño método, es que Michael Maher ha logrado generar más de un millón de dólares en negocios a partir de las referencias que recibió gracias al trabajo en red. Está buenísimo. Así es que recapitulando, vamos a, a ubicar, ¿no? Nos planteamos un objetivo y ese objetivo, pues, lo llevamos a cabo con tres pasos. El primero, amontonar nuestros contactos, ¿no? Sí. Amontonar nuestras redes. El, y eh, esto de citar a uno y otro me gustó, ¿no? Y presentarlos. Después, jugar local. Y entonces te haces de un lugar que te conozcan, ahí los citas y entonces te vuelves también conocido como de lo de siempre, ¿no? Le servimos lo de siempre y ya todo el mundo te conoce. Y el tercer punto, la doble G o la G al cuadrado, ¿no? Generar generosidad. Con la bonita pregunta de... ¿Cómo te puedo ayudar? Que además es una de las preguntas que nos compartías la semana pasada, eh, justamente para eh, generar interés, ¿no? Así es, las cinco preguntas para un para evento de, de networking. networking. Así es. Así es que, Edgar, de verdad me ha encantado esta cápsula del día de hoy. Y amigos, ustedes están dispuestos a generarse un millón a través de sus redes, pues pongan estos tips en práctica. Y bueno, pues vamos, déjenos también saber qué pasa. ¿no? Los invito a que nos compartan cómo les funciona. ¿no? Si verdaderamente siguen, seguimos este método, probablemente nos acerquemos cada vez más y más y más a generar ese millón que todos queremos. Pues solo hay que hacerlo, ya tenemos el cómo. Y recuerda que si eres miembro de BNI, justamente eh, esta parte te cuenta como unidad de educación. Y si no eres miembro de DNI, localízanos en nuestras redes sociales, escríbenos, cuéntanos de ti. En Facebook nos localizas como Networking Launch. En Twitter estamos como arroba NTWK Launch. Y si nos quieres escribir y contarnos eh, o quieres venir, es empresario y quieres venir a nuestro programa, también contáctanos. Nos localizas en networking arroba Así es que, bueno, pues esperamos tu contacto. Y amigos, esto todavía no se acaba. Vamos a un corte y volvemos. Sí. que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, estamos de regreso y en esta sección crema y nota, como siempre, les tenemos eh, pues, todos los eventos eh, que ya ocurrieron, los eventos que están por ocurrir. Así es que, pues, vamos a hacer un recuento de la semana. Edgar, ¿qué hiciste en esta semana que estuviste súper No, dime que no hice esta semana. <laughs> eh, la semana pasada les contamos que participé en el, en el aniversario número 3 del capítulo Fénix en uh -huh. Whiskey Lucan. Luego, el jueves tuvimos un evento muy importante de Hagamos Negocio, esto por parte de Coparmex Metropolitano, en, en el Hotel Posadas, en Naucalpan, donde tuvimos una afluencia de más de 35 personas. Y eh, la verdad es que fue un evento impresionantemente productivo, porque a través de una dinámica de, de networking, ¿vale? que le llamo eh, la dinámica de los embajadores, pudimos lograr que en ese evento se generaran 25 citas, 25 citas de trabajo a través de una dinámica de networking que en estas semanas se están llevando a cabo muchas de ellas y que ya tuvimos eh, también noticias de que efectivamente ya están trabajando como tal. No tenemos noticias de que se hayan cerrado, eh, se hayan cerrado negocios, pero... Sí tenemos noticias de que están ejecutándose eh, las citas. Incluso yo el viernes tengo dos citas como resultado de esta dinámica. Así que cumplió con eh, los objetivos. Fue uh -huh. un gran, gran evento. Y bueno, esos son los dos principales, además de eh, haber asistido a diferentes eventos de networking en los diferentes días. Pero tú, cuéntame dónde fuiste tú. Bueno, yo la semana pasada eh, tuve una sesión informativa en el capítulo Enfoque que, que estoy abriendo y fíjate que estuvo súper interesante porque llegaron eh, giros muy interesantes. Eh, llegó un, un, un... En realidad, la que va a ser miembro es la esposa, pero ese día llegó la persona que vende Nice, un hombre. Okay. Y Nice es, para quienes no conocen, es joyería para mujer y entonces fue muy interesante que un hombre promoviera la joyería para la mujer realmente fue como algo que no había yo visto comúnmente. Eh, y mira, ahí tenemos también algunas fotos de, de los que ya son miembros. y bueno, pues eh, en realidad estuve en eso. realmente fue un fin de semana de descanso social. me quedé en mi casa viendo netflix. ahora sí. Okay. así es que este... Eh, bueno, pues ahora nada más tuve el, el evento de, de enfoque. Yo también tuve el viernes un evento de pues, networking social, eh, en donde celebramos la titulación de uno de los abogados de mi empresa. También mm. estuvo muy interesante, pudimos eh, fortalecer lazos y pues siempre es importante reconocer, ¿no? Reconocer los, los logros de las personas que están en tu entorno y pues tu, pudimos tener... Eh, alrededor de 25 personas celebrando ese importante, importante triunfo profesional de uno de mis colaboradores, pero que al final de cuentas se convierte en calidad para nuestros clientes. Está buenísimo. Ahorita que dijiste eso me acordé que en realidad tuve una cita, no fue propiamente networking, pero fue una cita, ¿te acuerdas que hace 15 días dije que había sido maestra de ceremonias en la graduación de mis alumnos Así de psicología? Es. Pues, como lo puse en Facebook, una persona me dijo: Ay, eres psicóloga, oye, no haces esto. Y entonces de ahí me salió este, un, una evaluación eh, a raíz de que pensaron: Ay, pues si da clases de psicología, ha de ser psicóloga y ya de saber, le voy a preguntar. Y bueno, pues de ahí y me resultó salió. Resultó un negocio. Resultó un negocio a partir de justamente publicar en las redes eh, un evento al que asistí. Oye, pues, pues, qué padre, ¿no? Ustedes <laughs> ven la productividad del de trabajo en red aquí ejemplificado cada semana. Y bueno, también eh, el día de hoy, esta mañana, no se vayan a sorprender porque la próxima semana vamos a hablar de este evento. Acudí al lanzamiento del capítulo número 4 en el municipio de Huizquilucan, BNI Suma. De esto vamos a hablar completamente la próxima semana, pero quiero reconocer al director consultor Gabriel de la Vega y a todo el equipo de empresarios que conforman este capítulo, a quienes tendremos como invitados la próxima semana aquí en Networking Launch para que nos cuenten cómo, a través del esfuerzo de muchas voluntarias, se logra construir una red. Y ojo, en el proceso de formación del capítulo reportaron 3.200.000 pesos de negocios concretados. ¡Wow! ¡Qué genial! Así es que, pues, felicidades a Suma, que se suma hoy a la gran red de lo que es BNI. Y esta semana. Eh, bueno, nos eh, ¿vas a platicar un poco acerca de la Conferencia Nacional? Sí, eh, también la próxima semana vamos a tener aquí la presencia para que nos platiquen, eh, de Mónica Nieto, que nos platique de la Conferencia Nacional, pero no olviden que es muy importante que aquellos miembros de BNI que vean que ya viene la Conferencia Nacional. Este año BNI México tiene preparado para nosotros un gran evento ahora en la Riviera Maya. Los costos en realidad son muy, muy bajos. La conferencia básicamente es... Yo me atrevería a decir gratuita si consideramos los costos de alojamiento y hospedaje, eh, al alimentación. Público. Uh -huh. eh, es all inclusive, se trata de un congreso nacional, ya no es una conferencia nacional. Va a haber conferencias, va a haber oportunidad de hacer networking unos a unos con personas de otros países, de otras regiones. Y vienen directores nacionales de muchos países latinoamericanos y miembros de otros países del mundo. Entonces, prográmense, chequen sus calendarios y no se pierdan la conferencia nacional de BNI. Más información la próxima semana en esta sección de crema y nota. Pero también quiero platicarles de... Antes de cambiar de tema, déjame uh -huh. decirte que a mí esto me tiene muy emocionada porque este año voy a dar un taller en la Conferencia sí, cierto, Nacional. Claro. Así es que estoy súper contenta y súper emocionada con, con esta oportunidad de, de ser ponente, justo la primera vez que se hace en la Riviera Maya, sí. ¿no? Y con este foro eh, donde va a haber directores nacionales. Wow. Este, estoy súper, súper emocionada. Y bueno, seguramente será una nota para crema y nota. Así será. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y seguramente gracias. estaremos transmitiendo desde allá. Eh, yo eh, yo tengo que llegar un poquito antes, como sabes, y podremos y también, hacer un, un, un y enlace yo. y podemos estar eh, con el fondo del mar, con, con la vista del de, del océano detrás de nosotros para nuestro programa. Pero también quiero invitarlos esta semana. Eh, hay muchos eventos importantes. El que estamos viendo en pantalla es el día del invitado de BNI Centenario, el día de mañana, en eh, lo que era la tablita de, de División del, del norte? norte, a las 7 y cuarto de la mañana, para que pre se presenten ahí y puedan presenciar un evento con más de 70 empresarios. También tenemos... En el norte de la ciudad, el día de mañana, el aniversario número 6 del capítulo BNI Omega. Y este se va a llevar a cabo igual entre 7 y 7 y cuarto de la mañana. Empieza en el restaurante, eh, no, perdón, en eh, el Patio de la Virreina, el Salón Patio de la Virreina, el día de mañana. Igual pueden presentarse y participar en este evento de más de 100 empresarios. Y bueno, eh, esos son los dos eventos que quisiera compartir. Que asistan la próxima semana. Está muy bien. Fíjate que, bueno, yo mañana vuelvo a tener una sesión informativa. Estamos abiertos a recibir invitados y a recibir giros nuevos. Así es que mañana sesionamos a las 7 de la mañana en el Hotel Vermont, ubicado en la calle de Vermont, número 29, en la colonia Nápoles. Así es que si tú tienes un giro relacionado con la salud o en bienes raíces, te estamos buscando y te estamos esperando. Por favor, contáctame para que asistas. Oye, que no se me olvide, también el jueves. El jueves a las 7 y cuarto de la mañana en la Casa del Ribay en Naucalpan, por la zona de los más verdes y los campos de fútbol americano. También se va a llevar a cabo un día del invitado del capítulo más longevo de esa región, el más longevo del Estado de México, que se llama BNI Nest, Negocios y Empresas en Satélite Trabajando, que incluso ahí fue donde tuve el gusto de conocer a nuestro bueno, invitado. De, el día de hoy. Así que también esta semana hay muchos eventos de networking. No se pueden perder eh, esta oportunidad para convivir, coexistir y trabajar en red con muchos empresarios. Y finalmente. Eh, bueno, pues tú eres miembro de algún capítulo. Por sí, favor, dinos yo dónde sesionan. Curiosamente al capítulo de BNI Esmeralda. Quiero invitar a todo el público televidente a que nos acompañe, por favor. Es un capítulo que tenemos muchos giros abiertos. Seguramente tendrá una gran oportunidad de hacer negocio, así que los esperamos. Sesionamos los martes a las 7.15 de la mañana en el restaurante ADETO de Ciudad Satélite. Lo pueden googlear fácilmente, llegan sin ningún problema y los esperamos. Y un abrazo a todos. ¿eh? Vive Esmeralda. <laughs> Amigos, pues ya saben que si ustedes quieren hacer negocio en martes, tenemos eh, al norte de la ciudad, en miércoles al sur, eh, mañana también con el evento de Día de Invitados muy al sur en, en Coyoacán, y los jueves, eh, pues este Día del Invitado también en la zona norte de la ciudad. Y pues con eso nos alcanza nuevamente el tiempo, ¿no? llegamos a, al final de, de este programa. La verdad es que como siempre es un verdadero placer y un deleite que nos acompañen, compartir con ustedes nuestros... Eventos y nuestras recetas de éxito para que, pues, cada quien podamos hacer más negocios. Y como receta de éxito, Lucy, y hablando de la crema y nota, no olviden agendar en eh, sus calendarios el seminario de Acelera tu negocio y concreta tus sueños, impartido por Clemente, los cuatro sábados, sábados de marzo. De marzo. Así es que, pues amigos, esto fue Networking Launch, en donde compartimos recetas para el éxito. Agradecemos a todo el equipo técnico eh, de este programa que hace esto posible y, pues, por supuesto, a Edgar Ramírez y a Lucía Blanco. Quienes nos despedimos de ustedes y nos vemos la próxima semana. Como siempre, tenemos una cita a la una de la tarde aquí en Aztele TV. Que tengan linda semana. Sí, gracias.